Llegamos a el domingo. Prácticamente es el último domingo del tiempo litúrgico que llamamos ordinario y termina con la gran fiesta de Cristo Rey. Ya pronto comenzamos el Adviento. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 a 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? El rey les dirá: en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron. Entonces también estos dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo y no te asistimos? Él les replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está claro entonces, el juicio final existe, es una realidad, es decir, aquel momento en el cual nosotros estaremos ante el Señor, quien ya nos acaba de hacer el examen final. En esta época, los estudiantes han estado preocupados por las preguntas del examen final. ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué irán a preguntar? Y entonces los más avisados tratan de conseguirse el cuestionario de alguna manera y para poder así ganar el año, es decir, ganar la etapa que han tenido. Pues aquí está el examen final para nuestra salvación. Este es el examen final. El Señor es tan bello, es tan bueno, es tan grande, que nos entrega el cuestionario y simplemente nos acaba de decir: mira, lo que basta para que yo pueda abrir la puerta y entres al reino es que tú realmente hayas tenido amor de verdad, para que seas bendito de mi Padre, para que tomes el reino. Es necesario que me hayas tenido en cuenta cuando tuve hambre, o tuve sed, o fui forastero, o no tenía dónde vivir, o estuve enfermo, o en la cárcel. Es decir, hechos de cada día, hechos que encontramos a diario, y que el Señor nos pide una respuesta
de presencia, de actuación, de amor, de cercanía, que no siempre está en la moneda, porque a veces pensamos que el servicio es la moneda, la moneda. No, es ante todo la presencia. Es el que yo realmente haga presente mi vida, el que yo me dé a todos, el que yo haga presencia a todos, el que tenga ese cuidado inmenso de saber ver en el hermano necesitado a Jesús que me está mirando, que me está sugiriendo y que me está llamando a que conteste entregando toda mi vida y todo mi amor en nombre suyo. Cristo Rey del Universo, gracias por este examen final. Gracias por darnos este cuestionario que ojalá nosotros lo tengamos en cuenta en plenitud. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.